Pablo Lai tendrá que pasar 5 años en prisión y 8 años en libertad condicional. En el 2019, el actor de Mis Reyes contra Godínez, Pablo Lai, se metió en un serio problema después de agredir a un señor, ocasionando su fallecimiento. Después de 3 años de juicio, hace unos días se dio a conocer su sentencia. Lamentablemente, Pablo tendrá que pasar 5 años en prisión y 8 años en libertad condicional. Y el día de hoy, la íntima amiga de Pablo Lai, Violeta Isfel, rompió el silencio y nos revelará la verdad detrás de este actor. Mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Felipe Rangel y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Quizás ustedes lo ubiquen como Antonella, como la Divina o en su personaje más reciente, Rita, pero es Violeta Isfel. Violeta, hermosa de mi corazón, ¿cómo estás? Hola, feliz. Permíteme. ¡Mua! ¡Mua! De volver a verte, porque ya tiene un ratito que no nos veíamos. Sí, unos cuantos mesecitos. Sí, sí. Yo estoy muy sorprendido porque empresaria, actriz, esposa, mamá, todóloga, y te vemos tan ocupada en redes. Y hay un tema que quiero tocar contigo, sí, y quiero hablar con Violeta Isfel, sí, con la persona, con la que siente de verdad, que a lo mejor no vemos muy seguido en redes. El tema de Pablo Lai, que yo sé que es un amigo muy querido tuyo y que es un tema que le ha pesado a muchas personas. Y el día de ayer yo vi una entrevista que te hicieron diferentes medios donde vi que te quebraste un poco. Sí, es que justamente este día a mí me tocó salir de mi llamado en Televisa e irme a la cafetería a comer algo y me tocó el momento en donde mi amigo estaba dando en vivo su testimonio. Yo veía a mi amigo con toda la honestidad que lo caracteriza, con todo lo amoroso que es, en una prueba tan grande, y lo único que yo sentía era correr a abrazarlo y decirle, carnal, no estás solo, o sea, aquí estamos. Pero es que yo seguía en contacto con él de cuando en cuando por WhatsApp y siempre le preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Como que mi puente de comunicación era él. Y pues nunca me dijo que necesitara algo, nunca me dijo, échame la mano con esto, o como que de cierta forma me decía, todo está bien, carnal, todo está bien, yo lo que quiero es como saludarte, saber cómo estás, le voy a echar ganas, y como que buscaba el momento de también como de despegarse tal vez del embrollo tan complicado. Entonces nunca tuvimos conversaciones como tan cercanas a cómo se sentía con respecto a la situación, y yo creo que tampoco es como que fuera su tema favorito, ¿no? De verdad. Entonces por primera vez pude verlo en esta honestidad, y para mí sí fue como muy duro darme cuenta que no le está pasando nada bien, y no solo él, su familia, sus hijos, la familia afectada obviamente, y él mismo lo dijo, yo, a mí me encantaría poder regresarlo, ¿no? A mí me encantaría poder traérselos y decir, perdónenme, todo está bien. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues es duro porque no te gusta ver a las personas que amas pasando por una circunstancia así. O sea, sí le mandé un mensaje de, carnal, te amo, yo estoy aquí para ti, voy a buscar a tu familia para que sepan que estoy aquí, o sea, lo que necesiten, y espero que la vida me dé la oportunidad de abrazarte pronto, porque sí lo extraño mucho, o sea, es muy doloroso. Para entrar un poquito en contexto, porque a lo mejor hay gente que no, sí, te sigue tanto, ¿cómo fue que Pablo y tú se hicieron tan amigos? Pues ¿de mira, dónde se conocen? Es que Pablo y yo nos conocemos desde hace... Mira, Una Familia con Suerte fue en 2010, pero yo conozco a Pablo desde como 2 años atrás de esa novela. Era uno de los mejores amigos de mi pareja entonces, de un noviecito que yo tuve. Y convivía muchísimo en la casa, era literal de estar en el depa de mi novio entonces y comer juntos, convivir, platicar, de mil cosas. Y empezó a nacer la amistad. Cuando surge Una Familia con Suerte, me querían poner de galán a alguien que yo ya llevaba, creo que no sé cuántas novelas con él. Y dijiste, ya chole. Y yo dije, no, por favor, o sea, creo que necesitamos darle también un refresh. No queremos, lo que yo no quería era encasillarme con la misma pareja, ¿no? Yeah. Sino darle un refresh. Y me dijeron, pero es que no se nos ocurre a nadie. Yo dije, ¿no conocen a Pablo Lyle? Pero si acaba de estar en Verano de Amor y acaba de hacer como... O sea, es actor, porque no le hacen un casting. ¡Ay, estaría bueno! Hasta le marqué a mi amigo en chingas y de, cabrón, ¿dónde estás? En Mazatlán. Te regresas, pero ya acabo de abrir el hocico y dije que tú, güey, no sé si te van a hablar, no sé si te van a hacer un casting, pero estaría chingón. Ponte las pilas, güey. Yo sí quiero que seas mi pareja en esta novela, por favor. Le hicieron un casting y mi amigo, perdón, pero es un chingón en su trabajo, es muy bueno. Y se quedó con el papel. Y es padrísimo trabajar con él porque es súper disciplinado, es un compañero que nos veíamos antes de las escenas para pasar las escenas, trabajarlas juntos. Entonces llegábamos como muy trabajados, muy compenetrados, siempre con mucho,
con mucho amor. Terminó la novela y la amistad siguió y siguió y siguió. Yo fui testigo de cuando ya conoció a su esposa y entonces conocí a la hija de su esposa cuando era muy chiquitita. Y así siguió la amistad y siguió la amistad cuando ya él decidió ser papá, pero no estaba en México, vivía, según yo, en Miami, o andaba entre Mazatlán y Miami, y yo trabajando como loca y él también, entonces de pronto no podíamos vernos con tanta frecuencia. Pero la amistad ahí seguía. Por supuesto, y sigue. Y 15 años después aquí está. Y seguirá, y seguirá, y seguirá, y yo espero que en algún momento él pueda ver como, o escuchar el mensaje y la vida me dé la oportunidad de volver a verlo, y yo seguiré cerca de él y a través de su familia, ¿no? Mil gracias, hermosa. No, de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, acuérdense que hay que suscribirse, activen todo. Pongan en los comentarios qué más les gustaría saber. Yo también estaré ahí al pendiente de contestarles. También métanse a mi canal de YouTube, métanse a mi página de Facebook. Y MySpace y Twitter. Ahí siempre voy poniéndoles blogcitos de lo que voy haciendo detrás de cámaras, tutoriales. Ya voy a ponerme más ad hoc con la cocina porque ya me dijeron que les gustan mucho mis videos cuando cocino, entonces ahí estén pendientes. Pues bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por esta bella y linda entrevista. No olviden hacer todo lo que Violeta les pidió. Y por mi parte, pues yo los veo en el siguiente video. Nos vemos. Bye, bye.